El espíritu reformista implica no caer en la tentación de volver atrás ni deshacer los avances conseguidos por culpa de posicionamientos ideológicos y otros afanes oportunistas. Lo que tenemos entre manos es tan serio como la prosperidad y el futuro de nuestro país. Obrar en sentido contrario a nuestro propio interés nos abriría serias grietas de vulnerabilidad frente a incertidumbres exteriores o crisis futuras. Nadie en el mundo podría entender, ni tampoco un gobierno podría aceptar, que se cortasen las raíces de nuestro éxito. De igual manera, la vocación reformista, tal y como yo la entiendo, implica la determinación de seguir alimentando con empuje, diálogo y tesón una tendencia ascendente que nos puede conducir a poco que no nos descaminemos a la consecución de grandes objetivos nacionales inimaginables no hace tanto tiempo. El primero de ellos, por su proximidad, es velar por nuestra credibilidad internacional, que explica buena parte de nuestros éxitos, así como la confianza en que estos se prolonguen. Y velar por la confianza y credibilidad internacional supone dar cumplimiento a nuestros compromisos de déficit público, sin que ello implique subidas en los impuestos principales y, como todo el mundo entiende, pues es de sentido común y responde a un cálculo económico de lo más elemental, la evolución de los gastos ha de guardar una relación directa con la de los ingresos. En las próximas fechas, el Gobierno de España tendrá que plantear en el Congreso de los Diputados algunas decisiones económicas importantes que, en mi opinión, van a marcar esta legislatura y que creo que sería muy positivo para el conjunto de los españoles que fueran refrendados por una mayoría de diputados en la Cámara. El techo de gasto del Estado, los objetivos de estabilidad presupuestaria y nuestro escrito a Bruselas explicando cómo vamos a seguir cumpliendo nuestros compromisos con nuestros socios.